Es un placer estar aquí en Valencia en Fallas. Agradecer a los compañeros de Podemos Valencia que me han invitado a que esté hoy aquí. Y nada, ahora mismo vamos a tener una reunión con los taxistas, con los transportistas autónomos y también asalariados de Puerto de Valencia, porque bueno, nosotros pensamos que frente a esos partidos que le explican a la ciudadanía que la solución de sus problemas pasa por odiar a los que vienen de fuera, por odiar a las feministas o por odiar a los catalanes, nosotros pensamos que estar comprometidos con nuestro país significa defender a la gente trabajadora, significa defender las condiciones materiales de vida de la gente trabajadora. Y estamos viendo cómo tanto los taxistas como los transportistas de puerto, bueno, pues están viendo muy precarizadas sus vidas, sus condiciones materiales de vida, en definitiva, por las mismas multinacionales o por lo menos por multinacionales que están participadas por los mismos fondos buitre y por los mismos capitales extranjeros. Nosotros pensamos que eso es defender nuestro país, que eso es defender España y estamos encantados de poder tener hoy una reunión con los compañeros del taxi y del transporte para escuchar sus reivindicaciones, para en la medida de nuestras posibilidades hacer lo posible por que su voz se oiga y para canalizar sus demandas a través de las instituciones en las que tenemos representación. Ahora vamos a unas elecciones generales, que además en la Comunidad Valenciana son también autonómicas y pues la ciudadanía va a tener que decidir. Va a tener que decidir si apuesta por una vuelta al pasado, por lo que defienden los tres partidos de Aznar, que ya digo, es mucho más que una vuelta al pasado, también es defender los privilegios de los poderosos. Estamos viendo cómo, bueno, pues cómo Pablo Casado no para de prometer día tras otro que va a bajar los impuestos a los ricos. Ayer mismo vimos cómo Ciudadanos pues ficha a un millonario, ficha a Marcos de Quinto, que es una persona que en un año perdón, que en un día ha llegado a ganar lo que gana en un año un trabajador de Coca-Cola y que mientras estaba metiendo 7 millones de euros al año en el bolsillo, pues estaba intentando echar a la calle a más de 1.000 familias en Madrid, ¿no? De la embotelladora. Bueno, pues frente a esos partidos que defienden a los privilegiados, que defienden que subvencionemos con dinero público a las grandes fortunas y a las grandes empresas, nosotros defendemos la gente trabajadora, la mayoría social, y por eso pues es un placer estar aquí hoy, escuchar las demandas de los compañeros, hacerles muchas preguntas, porque en Podemos el programa no lo hacemos nosotros, lo hace la gente, lo hace la ciudadanía, y nada más, encantado de estar aquí, abierto a vuestras preguntas.